Este es un negrito de la suerte. Negrito de la suerte, está bien, está bien. No lo vende, bajo ningún precio. 100 soles ahorita. 200, ahorita hablo de verdad. Está hablando en serio, ¿ah? Te llevas la suerte. ¡Que suba! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en la estación Vía El Salvador, que es la última estación del Metro de Lima. Hemos venido desde Juan Lurigancho hasta aquí porque vamos a explorar la mega cachina de Vía El Salvador. No es la cachina de Oasis, no es la cachina que normalmente conocemos. Esta es una nueva cachina que tiene más de 50 cuadras, kilométrica. Vamos a explorarla completamente y esto va a estar súper interesante. Así que para aquellos que me decían visita cachina, hoy tocó cachina. Sin darle mucha vuelta, empecemos. Luego de un corto viaje en moto, estamos llegando ya a la cachina, acá en Vía El Salvador. Es una cachina en la cual nos dicen que hay más de 1000 vendedores, o sea, es bastante grande. Y nos vamos a encontrar con Lorena, que es nuestro contacto aquí en este lugar. Ya estamos con Lorena y Ruth, que son dirigentes. César también. Y vamos a arrancar la exploración a la Feria Dominical José Carlos Mariátegui. La más grande de Lima. Me han amenazado, 50 cuadras, me han dicho. ¿Podrás caminar? Yo creo que sí, así que empecemos el reto. Y por supuesto también nos acompaña David, presidente de la asociación, ¿verdad? Claro. Así que vamos a empezar la exploración de hoy. Vamos, hermano, arrancamos. Miren, y bien ingresamos. Obviamente no puede faltar la comida, por ahí tenemos chancho y pollo de cilindro. ¿Cuánto está su porción, amigo? La porción de chancho de cilindro vale 15 soles, el cuarto de pollo 12 soles. Como ustedes se imaginarán, 50 cuadras es imposible cubrir todo, pero vamos a tratar de cubrir por lo menos lo que normalmente a la gente le gusta. ¿Cuánto están los colchones, amigo? ¿Cuánto? 60 soles. 60 soles. No hay huequito, no hay nada. Todo operativo. Normal. Todo. ¿Cualquiera? Con garantía. Con garantía, ahí bien. Ahí está de dos plazas. 15 soles. Son de dos plazas. ¿Y de dos plazas cuánto está dejando? A 90 soles. A 90 soles. 85 soles. Hasta 85. ¿Y en el caso de los juguetitos? A 15 soles. 15 soles. ¿Los pisitos cuánto están dejando? 5 soles nomás. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Todo tipo de alfombra. Y en el caso de una alfombra, más o menos en promedio, ¿cuánto está dejando? 3x2 son 6 metros, 6 metros equivalente a 120 soles. 120 soles, más o menos, como referencia. Genial. ¿Lo que costaría en otro lado? Lo que costaría ahí cuesta en dólares. ¿$120? Allá una rayita menos. $28 el metro cuadrado. Por aquí encontramos sillas gamer. Algo que no hemos visto todavía en otra cachina, lo encontramos acá. Aparte de las sillas de oficinas, ejecutivas. ¿Cuánto está la silla gamer? 180. Oye, está bien, ¿ah? ¿Eh? Si me aguanta a mí, ya puedo aguantar a cualquiera. Ah, mira, tienes unas cajitas organizadoras. Claro. ¿Y a cuánto estás dejando, Lorena? A 20 soles. ¿20 soles cualquiera? Lo que te cuesta nueva, $60. Y normal, las cajas de pollito que puedes guardar tus zapatitos, a 11 soles. Lo que te cuesta nuevo, 30 soles. 11 barato, soles. Barato, que me gusta sí, más. Y como corresponde, imagino, si alguien dice quiero llevarme todo, le hace su descuento. Claro, ya que lo converse. 10 soles. Por bien, internet, ¿eh? Búscame por donde quieras. ¿En internet también estás? Claro. Ya, me tienes que pasar tu red para ponerlas, ¿ah? ¿Eh? No te preocupes. Me dices que también acá hay confeccionistas. Claro, acá está la compañera, mira. Señorito, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿A cuánto están dejando los politos? Cuéntenme. Más o menos una referencia, en talla 12, por ejemplo. Ah, que... para niños, a 2 soles. Sí, son algodón, sí, son de Vilma. Sí, no, se siente bien, bien fresquito, ¿ah? ¿Eh? ¿Usted misma lo confecciona? Sí. Ah, genial. ¿Y en caso de adulto, en talla L? Sí, tengo talla L. Ahí lo viví, dije. También. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Para hacerme una idea. 15 también. La galletita. Ah, la galletita. La galletita, ahí. Ah, yo pensé que me era el otro lado. Está con su galletita ahí. A ver, a ver. Calientito, ¿ah? Buenísimo. ¿Cuánto, amigo? Ah, ya, la porción sale 15 soles. Qué rica esa sobra, hermano. Te felicito, ¿ah? Por acá me dicen que fabrican zapatos para bebés. Ah, mire. Caballero, buenas. Aquí hay emprendedores también. Voy a irrumpir en su zona de trabajo. Aquí hay emprendedores también. ¿Usted fabrica zapatitos sí, para señor, bebés? Aquí al paso. Genial. ¿Cuánto tiempo fabricando zapatos? 35 años. 35 años. Soy pronto retornado al país y traigo una innovación de donde vengo. Excelente. Ahora, usted puede hacer también a pedido de repente a alguien que diga yo quiero que me haga con un diseñito. Claro, también puede ser. Claro, personalizado también. Que venga un domingo acá, lo encuentra, ¿no es cierto? Claro, de temprano. Señor. Genial. ¿Y cuánto más o menos en promedio puede salir un par de zapatitos? Sí, así es la venta como la tienen, 10 soles. Ahora sí, es personalizado, te traes tu propio diseño, ya
aumenta un poquito, no mucho, pero aumenta porque estás directamente claro, con el fabricante. Claro, claro, genial. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Adolfo. Ya saben, ¿eh? Cuando vengan, en la primera cuadra, el señor Adolfo. A ver, voy a ver los zapatitos. Yo tengo un amigo que más o menos calza así, tiene 30 años. Puede ser, pues. Puede ser, ¿no es cierto? Todo lo posible. Miren, pues, miren. 10 solcitos. 10 solcitos. Amigo, ¿cuánto está dejando el cilindro? Allí está, 150 soles. 150. Está nuevo a 250. A 250 está 150. 150, 300 soles, más o menos. 150. Está 200. Ya listo para usar. Ya está para usar, ya. Todo completito, ¿no es cierto? No le falta nada. Son cosas que estaban descartadas. Los traemos de segunda, los restauramos y los vendemos. Tiene una segunda oportunidad. Claro. Oye, está todo completo, ¿no? Está completo. Tiene el carbonero para poner la fuente con sus tarrocitas. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola. Colgadores para comprar los pollos, parrilleros de aro. 150 me dijiste, ¿no? Sí. Acá, 150. ¿En el caso de estos parrilleros de aro? 60 soles. 60 soles nomás. Lo que te cuesta 120. Caballero, ¿cómo está? Buenas. Buenas, caballero. ¿Qué tal? Por ahí veo un tocadiscos. Me llama la atención. Bueno, veo varios en realidad. Varios equipos que son joyas. ¿Cuánto está dejando, por ejemplo, acá este Sony de acá? Este Sony cabezal nomás porque los parlantes se lo han llevado. Ya. Que me den 60 soles. 60 soles, así sí, como está. Así ¿está es operativo o es para... Está operativo. ¿Operativo? Sí, yo lo traje funcionando. El de allá. Ya. Tiene dos parlantes y un cabezal y un tornamesa. Ya, y en el caso de este que está completito con los parlantes, ¿a cuánto lo está dejando? 120. ¿También operativo? Operativo también. Ahí, y si alguien y se cada, anima... Cada parlante tiene, perdón, cada columna tiene como cuatro parlantes. Ah, ok. Adentro fluye transparente. Ah, claro, claro, a ver, mire, tiene razón. Ahí se puede ver un poquito. Ahora, coménteme, eventualmente si alguien viene, ¿puede probarlo? ¿Se puede probar? Lógico. Sí, se puede probar. Sí. Hay amigos que tienen grupos electrógenos aledaños. Sí. Ya. Y ahí se prueba todo tipo de producto electrónico. Para que se vayan tranquilos. Pues. Claro. Lógico. Caballero, ¿cómo está? Buenas. ¿Cuál es su rubro, caballero? Cuénteme. Ferretería. Todo ferretería. O sea, uno acá encuentra el perno que faltó, lo va a encontrar. Más barato que la ferretería. Hay gente que ha perdido un tornillo acá también. Claro. Ah, está bien. Está bien, maestrito. Cuando guste. Nos comentabas que el caballero, Así como muchos compañeros tienen temas particulares de salud, ¿no? Y bueno, el compañero no puede alcanzar un trabajo inmediato por temas de incapacidad. Tiene su carnet de CONADIS. Y así como él, hay muchos, señoras, señores, niños, muchachos. Ceñito, a ver. Pruébale, es el chancho. Está muy delicioso. Acá también, mira. El pollito. Por eso, ¿no? A la papilla. De tus manos hasta veneno, dice la amiga. Claro, eso es natural. Solamente. Caminito, qué rico sueño, ¿ah? ¿Y cuánto está el pollo de la parrilla, por ejemplo? Hay de todo precio, hay también de ahí de 8, 9, de todo precio, todo el bolsillo. ¿El pollito de la parrilla con qué viene? ¿Papita, ensalada? Viene con papa y arroz y ensalada. Hay... ¿Con arroz? Con arroz. Y eso que te darían hasta besitos, pero no te lo dan porque claro, es acoso. Pero mira, yo no puedo denunciar, ¿ah? Ay, ay, ay. Preguntarle si está claro, ¿qué tal la sazón? ¿Sí? ¿Confirman? La confirma la gente de la sazón, ¿eh? Está bien, recomendable. No puede faltar juguetes. Feria Dominical, que se respete, tiene que tener coleccionables sí o sí. Lego. Son Legos originales. Ah, son originales. Sí, son Legos originales. ¿Y cuánto está dejando cada figura, por ejemplo? Los Legos originales, 10 soles cada figura. Cualquier figura, 10 soles. Está súper, señor, ¿eh? Sí. Yo conozco una feria en donde venden más caro. Sí, acá está. Para ti, que me vendes caro, ya sabes. Los Funkos, ¿ves? Los Funkos. Marvel, DC. Son... Todos los pisos bien surtido, ¿no? Sí. Ah, son de metal, ¿eh? Yo pensé que eran de plástico, pero no. Para hacernos una idea, por ejemplo, un avioncito así, ¿a cuánto está dejando? 10 soles. 10 soles también. ¿Cuánto está dejando? 8 soles. Es Mario Bros. Pues. Este es el Yoshi, ¿no? Sí, Yoshi de Mario Bros. Señora Ruth, usted también vende álbumes, sí, dice. Miren, miren estas joyas. Está completa, está todo, tiene todas las figuras están completas. Yo tuve este señorito. ¿Cuánto está dejando? Eso de ahí, 25 soles. 25 soles, increíble. Todo, todo. A ver, sáquelo, porfa, sáquelo. Está completo, todas las figuras, tienen todas las figuras completas. Yo tuve este también, señor. Todas las figuras completas. Miren. Están llenas, llenas, todo el álbum está lleno. ¡Wow! ¿Y este, por ejemplo, cuánto está dejando? Igual a 25 soles. Increíble. Yo he llegado a tener de estos también.
todo, el lobby está completo, con todo. Sí, ustedes tienen joyitas acá, pero de aquellas, ¿ah? Miren, miren cómo eran antes los álbumes. Así se pegaban en la parte de arriba con goma y la información estaba debajo. Manito, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cuánto vendes tu pizza? Cuéntame. Tenemos 5 soles de tajadita, 4 soles 50, 5 soles de la hawaiana. Calientito, como tiene calientito que ser. Calientito del horno a la boca. Está calientito. Qué rico, a ver. Uy, qué rico. Normalmente estas masitas son masitas medio duras, pero este es súper, súper como crocante. ¿Y día de semana dónde te encuentran? Los días particulares estamos en Avenida Mariati, con la ruta E. ¿Cómo? Por acá, por vías Mariati, más conocido, paradero, pollería Calitos. Ahí está su costadito. Ahí estamos al frente, nomás estamos. Ya, siempre como, se llama pizza. Pizzas Mariana. Pizzas Mariana. Mariana. Ya está. Zapatillas. A ver, zapatitas por acá, unas Adidas. Son Adidas, ¿ah? Estas deben ser unas 28, más o menos. ¿Cuánto las zapatitas, Nito? 50. Son originales, ¿no? Están bien paraditas, ¿ah? Estas son un poquito más grandes. Estas son talla. Estas son mi talla. 44. Están, es mi... ¿Y estas cuánto están dejando? Hay gran variedad, damas, mujeres, hay de todo. Por ahí están, creo que también están unas Vans, unas Merestar. Hay todo tipo de productos y dentro de ellos me sorprende encontrar vinitos. Vinos Don David, 12 soles. Hay degustación, ¿ah? ¿Eh? Hay vinos desde 10 soles. Está rico. ¿Qué? ¿Cuál me has invitado, amigo? Borgoña. Borgoña. ¿Este cuánto está la botellita? 10 soles. ¿10 soles? Desde 10 soles estamos viendo en toda la calidad. Rico, ¿eh? Poleras. Precios. ¿Cuánto está la polera, mamita? ¿Barato nomás cuánto es, mamita? 6 soles. Ah, eso sí es barato. Hasta 5, ya más barato todavía. Muy bien. El otro día necesitaba un pantalón de vestir para un evento. Y correteé por buscar uno. Y este encima es mi talla, ¿ves? ¿Los pantalones de vestir desde cuánto están? 8 soles. 8, 9 por ahí. Bien, miren. En el tema de seguridad, ¿cómo lo manejan? Por ejemplo, tenemos grupos de WhatsApp, ¿no? Ya prontamente tenemos algunos parlantes, pero eso todavía está un poquito más adelante. Generalmente se pierden niños, ¿no? Oye, se perdió tal niño, o los grupos de WhatsApp. ¿Dónde? ¿En qué bloque? ¿En el bloque de Rubí? ¿En el bloque de la mamá de Miguel? ¿Bloque de César? Y se ubican. ¿Pero dónde? En el área que viste adelante despejada. Claro. O en el baño portátil. Ahí son los puntos referenciales. ¿Para qué? Para que puedan... De repente estos niños que se han extraviado, los padres los pueden encontrar. Claro. ¿Qué pasó? No sé. Pero mira, acá están unos chorcitos playeros. Uy, ¿y estos son? Bahama, Tommy Bahama, dice. Por acá hay otros más. Tiene buen fondo. Tiki, no quiere salir. Ya, por lo menos de ahí dígame el precio. ¿Cuánto están los shorts, las bermudas? A 10 soles. No escuché. 10 soles, ya escuchaba, 10 soles. ¿Tienes al alcalde de Lima? Ah, ha venido también, señor alcalde, ¿cómo está? Gracias por convertir mi piscina en una playa con mucha arena. Que mira, una parecida importada de China te puede costar hasta 150 soles, de este tamaño. Así, esta carretita. Sí, ellos las fabrican, las ensamblan, ellos son los bravos en esto. Amigazo, ¿cuánto está esta carreta? Barato nomás. ¿Cuánto es barato, amigo? 80 hasta 70 soles te puede dejar. Estamos hablando de menos de la mitad. Y el material es mucho más grueso, más resistente, a ver. Y con rodaje. A diferencia de las importadas. De fierro yo sí sé, ¿ah? A ver. Ah, no. Mis respetos. Miren, estamos hablando acá, por lo menos es 2 milímetros. Este es tubo negro. Su eje central. Eje de 3 cuartos. De 3 cuartos. Fierro corrugado de 3 cuartos. Reforzado. Es con rodaje, efectivamente. Cochecito mercado, ¿cuánto? Estoy en los 60, 75, pero te puedo dejar hasta 50 soles. Hasta 50 soles. Con rodaje son estos. También con rodaje. Estos son eternos, pero estos son los inmortales, ¿no? Esto tú vas a encontrar importados. Claro. Pero con esta calidad, no. El Bauker, ¿cuánto está? ¿Cuánto 90? ¿Cuánto? La soldadora Bauker, ¿a cuánto está dejando? 350. 350.
Amigo, ¿so cuánto está tu...? Señorito, el chachicar, señor. Hola, papi. 150 soles el chachicar. Esto en Grau, la última vez que fui hace años, estaba en promedio 250, 280, si es que no me equivoco. Estos platos están súper bonitos. Son de losa. Pero miren, el diseño está muy bonito. Amigo, ¿so cuánto está dejando la docena? ¿Cómo sale? El plato le vale acá, ¿eh? 30 la docena. 30 la docena los de acá. Sí. ¿Y lo de acá en este diseño? Eso ahí le vale a 40 la docena. 40 la docena y 30 la docena, mira. Tiene mochilitas, miren, porta. Ahí de cat, precio. Ahí, de marquita también, ¿ah? Señor, ¿y una mochilita así, por ejemplo, cuánto está dejando? 15 soles. Miren. Esta es una máquina múltiple, ¿no, amigo? ¿Cuánto está dejando tu máquina? 350. Es... para 500, 600, tipo escaladora, tipo escaladora, para correr también, y creo que acá hay algo más, me parece que es para hacer remo, me parece, 350, Oxford. Uy, los juguetitos. Miren este, Seti Batman. ¿No? ¿Cuánto está dejando el Max Steel? ¿Cuánto está dejándolo? 80 soles. Así todo con el, con la figura de acción interno. ¿Tu servidor cuánto está dejando? A 30. ¿Operativo? ¿Ah? ¿O está operativo? Sí. 30 soles. Ahí para que tomas. Que ¿sale probado? Ahí lo prueba. Sale probado, genial, ¿eh? Miren. El hombre vende ahí sus cocinitas ecológicas. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Ahí están las cocinas ecológicas. La cocina ecológica. Lo máximo de cocinas. Ya no cocina con ron nomás, por lo que veo. Ron de quemar. ¿Cuánto está dejando la cocina, la más grande? De 15, de 20, de 25 soles. ¿Para el campamento ideal? Para el campamento ideal, en la casa, para hacer baños de vapor, para hacer manualidades. Para... O sea, una cocina que sale, hasta para el terremoto, ¿sí? Ay, ay, ay. En la calle termino cocinando, te cocino. Tiene que estar parte, tiene que ser parte de la mochila de emergencia, entonces. Parte de la mochila de emergencia. Genial, ¿eh? Muy bien, amigo. Gracias. Gracias, gracias. Ahí está, a 5 soles de acá, mire, estos chorcitos que normalmente da 15, los estamos dando a 5 soles. A 5. Bien, maestrito, ¿ah? ¿Eh? Claro, baratazo. Nuevo. Súper barato. Son nuevos, o sea, mira, ahí están esto de acá. 5 soles, ¿no? A 10 soles yo. Mire. A ver, a ver, a ver. A 10 soles, mira, a 10 soles. Lo que normalmente está 15, 20, a 10 soles. ¿Y por qué lo está regalando, maestro? 10 soles no, está regalado. Sí, no, para el pueblo, para el pueblo. Al alcance de toda la gente, para que nos vengan a visitar siempre. ¿Ahí ya ni pedís descuento ya? No, ya cero descuento. Claro, muere ahí. Sale con besito. Sale con besito. Ya, ya, sale, sale. Gracias, maestro. Me decías acá, el señor Ordóñez. Señor Ordóñez, recursero innato. Acá hay de todo, hermano. Desde literatura, ¿quién se llevó mi queso? ¿No? Las 50 sombras de Grey. Y el secreto, ¿no? Bien de salud, todo. Los acá, lentes. Lo que menos lentes pensaba de repente vas a encontrar acá. Hay de todo, de verdad. Acá uno tiene que tener ojo para ir encontrando esos tesoros ocultos. Ese artículo que buscabas está ahí, metido. Entre producto y producto, entre productos nuevos que fueron de repente desechados por algún motivo. En blister. Compras un mouse, como dice, arriesgas porque no lo vas a probar por acá, pero puede salir ganado. Mira, igual que en la parte de adelante, somos la única feria de Cachina, como se le conoce popularmente, que tenemos áreas de evacuación. Esta área está cerca de un paradero, que es el paradero del Pino, acá en Pastor Sevilla, donde uno, vas a encontrar dos baños portátiles, propios acá, gestionados por los comerciantes de la feria, y donde en cualquier inconveniente, no, Dios no quiera, un terremoto, incendio, lo que fuese, acá tenemos accesibilidad para poder retirarnos por el paradero, y para cualquier evento ocasional, también acá hay espacio libre, tanto como en la parte de adelante. Acá, repuestos, piezas de bicicleta, estas son de alta gama. Por acá hay otras herramientas. Glassware. 30 soles. ¿Cuánto sería eso? ¿Es tipo copo? 3 soles esta botella.
¿Te acuerdas de esto? ¿La qué? De niños, la lotería del Lima y Callao. Ah, sí, he visto, los ¿cómo se llama? Los guachitos. Claro. Los guachitos, ahí están. Uy, pesa la montura, ¿no? ¿Cuánto la montura, amigo? ¿La montura cuánto está dejando? 250. ¿Cuánto? 250. Pura chamba de talabartero. Ya no existen muchos, pero ahí está. Cuidado, ¿eh? ¿Qué era? Justo radio, me parece. De un Mustang. De un Mustang. Ese sacaron una edición especial por Cienciano. Ajá. Mira. Una edición especial por Cienciano. Fue un evento como un eclipse del triunfo de Cienciano, sí, en ese tiempo. Sí, está súper chévere, ¿eh? ¿Los vinilos a cuánto lo deja, disculpa? Depende, hay de 10 soles, 20 soles, hay de rock. ¿Desde 10 soles? Ese de ahí, 10 soles te puedo dejar. Juguetes. Para todos los que coleccionan, para todos los que revenden. La Cachina es una buena alternativa también de negocio para aquellos que pueden mover mercadería de un lado para otro. Ah, su hijito. Hay algo curioso, justo con lo que la compañera ha dicho. Muchos de los vendedores tienen un muñequito negro o negra. ¿Ya? Ya, que como que cuida el sitio, como el que te da suerte. Ah, mira. No, en lo particular yo vendo repuestos y tengo una muñequita negra ahí. Que me la han querido comprar. Es una cábala. Es una cábala. Ah, eso está bien. Así como los chinos tienen el gato que llama, claro, ¿no? El muñequito negro cuida y a la vez te da. De verdad no es que lo venda, o sea. No, está vigilando. Está vigilando. Ver, como es chiquita las cosas, se desaparece algo, ese día te sueñas con el negro. Ese es un regalo que me han dado. O sea, este es un negrito de la suerte. Negrito de la suerte, está bien, está bien. No lo vende. Bajo ningún precio. 100 soles ahorita. 200, ahorita hablo de verdad. Está hablando en serio, ¿ah? ¿Eh? Te llevas la suerte. Que suba. Nada, no, no. Nada. Tenedores poderosos, entonces, ¿eh? Ay, ay, ay. Miren, por acá hay unas casaquitas. Por acá hay una de Banana Republic. Le han dado su mantenimiento todo, ¿eh? Vestidos. ¿Cuánto está dejando esta casaquita, disculpe? Ah, esos son 35. 35. Hasta 30 soles. Acá el amigo se encarga de reparar, acondicionar todo lo que... Caballero, se... buena, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Él es delegado de este bloque. Ah, el señor Rafael. Cuénteme, la cama clínica, ¿cuánto están dejando? Tengo dos precios, tengo nacionales importadas. 400 ya. soles. 400 soles, esa de aquí. Es importada. ¿Por qué es importada? Es, claro. En el caso nacional... Nacional, 300 soles. 300 soles. Miren el estado en el que está. Ustedes pueden verlo. Sus laterales. Ahí está. Y así completa, como está, con la colchoneta, con todo, con todo. Con todo. Sí. Hasta aquí, ¿cuánto hemos recorrido? Porque hemos caminado regular. Aproximadamente kilómetro y medio. Kilómetro y medio. ¿Pero cuánto todavía falta? Medio kilómetro, kilómetro más. Medio kilómetro más. Estamos hablando de 2 kilómetros de Cachina. Dos kilómetros. Más tranquilamente, todavía tenemos medio. Wow. Exactamente. Vamos a seguir dándole entonces, vamos a seguir dándole. La Cachina nunca te vas a aburrir. Hay de todo. Productos nuevos, productos de segunda. Hay comida. Y en comida, obviamente, la variedad peruana que puedes ver. Comida criolla, he visto chancho al cilindro, pollo a la parrilla, ceviche, hay de todo. Y el ambiente es muy seguro, ustedes lo están viendo. Es muy tranquilo. Me dicen que de repente por ahí, si pueden venir, vengan relativamente temprano, si quieren caminar así como nosotros, fresh, porque luego evidentemente va a haber un poquito más de movimiento también. Que alguien me diga qué significa. Hay, no creo que sea Love Haters. Hay Love Haters, sí. Bueno, no es para mí, no es para mí. Dos soles. Caballero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Usted es el... la compresora portátil. Exacto. Miren, aquellos que no saben, ahorita el caballero nos va a hacer una demostración. Se puede pintar a un nivel en el cual miren cómo queda. A punto de pulmón. A ver, a ver. Combina la pintura con tinta, locas y sopla. ¿Qué tal? No funciona. Sopla. O sea, si absorbe, no se va a hacer daño, no es que me voy a tragar la pintura. No, no traga. Ok.
Luego se coge el thinner y se lava. Y queda listo para la siguiente pintada. Para otro, bueno, sí. ¿Pueden pintar con qué tipo de pintura? Gloss, acrílico, sintético, duco, epóxico, uretano, látex, témpera, cualquier pintura. Cualquier pintura. ¿Y cuál es el costo? 5 soles, la más baratísimo. 5 soles. Más barato que un spray. Mire. Ya, si tú quieres pagar más, es otra cosa. Claro, ya, si quieres dejar un cariño, ya. 5 solcitos, mire. 5 solcitos. Ese es el acabado que trae. Genial. Y bueno, no es tan difícil, es simplemente diluir bien la pintura y soplar, nada más. Claro. Llegó el momento nostálgico para mí. Miren, acá el amigo repara bicicletas. ¿Qué tal, Caballero? ¿Cómo está? Ahí está. Está el capo. Esa es una Aro 20. Aro 20, el amigo acá que se va a llevar. Todo operativo. Todo operativo, papi. Garantía, si no regresa. Garantía. Ajá, garantía. Bien, ¿eh? Ya tocaba Villa, está el hombre. ¿Tú estás también buscando algunas piezas? Sí, se me ha roto la base de la luz y estoy buscando esto. Y no lo encuentro, pues ahorita recién estoy viniendo y lo vi. Genial. Esta, de aluminio, ¿cuánto estás vendiéndola? Aro 29, todo de aluminio. Marco de aluminio y héroe de aluminio. ¿Cuánto estás pidiendo? 450. 450. Porque te cuesta más de una luca. Bien, amigo, con su amortiguador delantero. Súper bien. También hay en Aro 26. Y esas están para darle mantenimiento. Sí, estas están para darle mantenimiento. ¿También da servicio? Sí. ¿También da servicio? Aquí en el taller. A ver, cuéntame, ¿dónde está tu taller? De lunes a sábado entiendo que está en el taller. La avenida Micaela Bastidas, a la altura del cruce con la avenida El Sol. Genial, así que ya saben, domingo vienen por aquí o si no, a la dirección que nos indica el amigo. Chao, hermano, éxitos. Cuídate, viejito. A ver, maestrazo, me estás diciendo que se la raron cuando era... Cuando era niño. Un puber todavía. La Hércules, pe, la Mona y la Hércules. Claro, bien, mire. Es de Pizarro, de Bolognesi. Ah, su madre. Esta la manejó San Martín para proclamar la independencia. Cuando quiero volar, pa, manejo acá. ¿Funcionan los cambios o no? Claro. Bien, maestro, ¿ah? Bien conservada. ¿Cómo ha hecho para conservarla? ¿Cuál es el secreto? Tienes que cuidarlo bastante. Tienes que cuidarlo, querer a la bicicleta. Cuidarlo bonito, acariciar, toda la cosa te dura. Con cariño es. Con cariño. Con cariño, está bien, maestrita. Felicitaciones. ¿Y acá por qué le soldó los pernos? ¿Qué lleva acá? Cuénteme. Acá el espejo, pin. Ah, le puso su espejo. Espejito, pero... Le faltó motor nomás. Motor nomás le faltó ya. Sí. Maestrito, gracias. Ya. Estamos ya 100, 150 metros para que termine la feria. Y hasta de extremo a extremo vas a encontrar gente vendiendo algún producto. Si te das cuenta, hemos caminado ya poco más de 2 kilómetros. Has hecho cardio, como jugando. Claro. ¿No? Y has picado algo, has comprado aquello y demás, lo que no imaginabas. Estamos llegando al final, pero en todos lados hay buenos productos. O sea, vale la pena recorrer los prácticamente de 2 kilómetros, ¿no? Poco más de 2 kilómetros. E ir explorando el lugar, porque... En algún lugar vas a encontrar no solo el producto que tú quieres, sino también ese tesoro que de repente ni imaginabas volver a ver. Estas comoditas son probablemente capirona. Capirona. Capirona, sí. Capirona. Acá la polilla muerde y se queda sin dientes. Son buenísimas. Estos muebles son muy buenos. Prácticamente eterno, ¿no? Sí, sí, la capirona es... En buen estado. Por acá hay otra cajonerita. ¿Cuánto está dejando su cajonera? 80. ¿Y en el caso de este mueble de acá? 40. Hay una camita también. Este es de plaza y media, ¿no? Dos plazas. De dos plazas. Con su cajonera, con todo, ¿cuánto está dejando? 200. Uy, está súper bien. Algo adicional, la compañera es internacional. Ay, trabaja con nosotros, ¿no? Dios mediante se soluciona el tema de su hijita. Ha tenido un tema particular. Uh-huh. Pero ahí, igual, dándole ganas y a la chamba. Claro, y con buenos precios y buenos productos también, señorita. Genial. 20, 15, cuando me piden rebajas, 15. Ok, para ubicarnos un poco, hemos ingresado por... 200 millas. 200 millas. Y ahorita estamos terminando el recorrido... Universitaria. Universitaria, y bueno, y acá está la señora. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Iris. La señora Iris está llegando ya a Universitarios, en caso quieren encontrar estos productos u otros, porque evidentemente se van renovando, ¿no? Claro, todavía. Claro. Listo, genial. Gracias, señorito, que le vaya bien. Algo que he visto, o mejor dicho, que no he visto, son celulares. ¿Por qué no hay celulares, César? Bueno, nosotros tenemos el apoyo, hemos tenido charlas, capacitaciones con personal de la municipalidad y de la policía, que siempre nos viene a apoyar. Okay. Y nos menciona siempre el tema, pues, de cosas robadas. Claro, evitar, ¿no? Que sean productos, claro, de segunda, productos nuevos, claro, productos que se le da una nueva oportunidad de repente restaurándolos, claro, pero evitar la presencia de productos que, claro, porque es ilícitos. Eso llama a más delincuencia. Claro, y es lo que se quiere evitar. Es lo que se quiere evitar acá. Pero eso está genial, eso está muy bueno.
más bicicletas, amigos. Cada que yo veo una bicicleta, tengo que detenerme un rato. Esta es una bicicletita, un estilo vintage, ¿no? Por la forma. La de Jaimito el Cartero, parecía. La de Jaimito el Cartero, sí. Y este es contrapedal, ¿ah? Este es contrapedal, ¿no? Sí. Sí, este es contrapedal. Contrapedal, sí. Silla de ruedas. Tan necesarias a veces. Inevitablemente necesarias muchas veces. El Primus, ¿te acuerdas? Google. ¿Hay un Primus acá? Claro, ahí está. Miren, pues. ¿Cuánto está dejando, caballero? Disculpe la cocinita. ¿La cocinita? Igual, 20 soles. 20 soles. 20 soles el Primus. Para que te lo lleves a la coleccionista. Ahora, ya que no hay kerosene, ¿se puede trabajar con ron? ¿Tienes idea algo? ¿O con algo? Petróleo con gasolina, pide. ¿Cabeceadito? Mita, mita. Petróleo con gasolina, mira, ahí están dando un dato. Tú lo encuentras todos los domingos, Dios mediante, acá, y vas a encontrar siempre todo. Las cucharas tipo plaqué, relojito, alpaca, de todo vas a encontrar. Hay todo. Mira la matraca, para el mundial, para un campeonato. Ahí, ahí. Para los escandalosos, ahí está. ¿Para los alaracos? Claro. ¿Cuánto están tus pantalones, disculpa? 20. 20. Uy, ese está bonito, ¿eh? Ese está muy simpático. Mira, Cold Break. Este acá es Place. Los camuflados también. ¿Cualquiera 20? Los camuflados nomás. Ah, los atrás están 15. En el caso de las poleras de dama, por ejemplo, ese Mickey 1928, ¿cuánto está dejando? La polera. Ajá. 4 soles. 4 solcitos nada más. Sí, baratito. Baratísimo. Está bien. Acá David nos ha traído para ver una curiosidad y me dice, ¿te acuerdas de esto? Y la verdad es que no. Me acuerdo de esta marca. Sí. Sears. Que había hasta publicidad en revistas muy, muy antiguas. Te lo ponías a la cintura, lo prendías y te zamaqueaba todo el... Ah, te bajaba. Sí. Te bajaba ahí el... Para hacer trabajar el abdomen. Todas bien. Las grasas se muevan y demás. Ahí está el amigo Roberto que nos va a poder dar un poco más de detalle de esto. Caballero, buenas, ¿cómo está? Buen estar de esto, pero... Reforzada la faja, digo. Este es para mover ahí la... Sí. La barriguiña. Y es regulable acá también. Funcionando, increíble. Las películas salían, ¿no es cierto? La película salía masajeando ahí la... De los 70, ya, los 80. Todo, salían. Coches para bebés. Están en buen estado, miren, un Infanti por acá, por ejemplo. Y valgan verdades, sí conviene comprar de segunda porque los chicos crecen muy rápido. La ropita también, la dejan rapidísimo. ¿Los coches de cuánto está dejando? Me dices el de acá, 70, ¿no? El Infanti. Sí, tal y cuenta. ¿Y este acá que es como para dos? Este está 120. 120. Las zapatillas deportivas. Ah, miren, los chimpunes, los botines. ¿Cuánto, caballero? 20, 20 soles, miren. Talla 35. Está prácticamente nuevo, está nuevo. Estos son como para relajarse, ¿cuál es la función? Tiene un sonidito, ¿no? Terapéutico. ¿Las dos cuánto me dijo? 30 soles. Los Disman. Ya se lo llevan. Bien, ¿ah? Por acá hay una parrillita a gas. ¿Cuánto está la parrita a gas? Dame 100 soles, mío. 100 solcitos. Miren acá. Plancha pesada, ¿eh? Y te planchas un cuarto. Con cariño, ¿no? ¿Y tu caja china, amigo? 50 soles. 50 soles la cajita china. A ver. Vamos a ver. Uy, está bien. Mírenme. 50 soles. Acá evidentemente va solo carbón, así que no importa que esté así. Probablemente lo han reforzado. Bien. ¿Cuánto están las... 30, amigo. Las pequeñitas, los skateboards. 30, ¿cualquiera? Cualquiera, 30 soles. ¿Y ese sote? Aprovecha la oferta solo por 40. 40 soles. Este 18. Alguien decidió romper relaciones y terminó acá el peluche. Así es. Para un nuevo enamoramiento. Posiblemente. ¿Vende el peluchito, mía? 10 soles. Ah, no, este, yo sí lo vende. Este sí lo vende. Este no es de la suerte. No, este no es de la suerte. 40 soles.
¿Qué tallitas son? Son 42. Talla 42, miren, originales Nike. Hemos terminado el recorrido. La verdad es que esta cachina novedosa y nueva cachina aquí en Pastor Sevilla es muy buena. Hay buenos precios, hay buenos productos. Y para ubicarnos, la referencia sería el Hospital de Emergencias de Villa Salvador. Por supuesto, claro. Pastor Sevilla, por 200 millas, al frente está el Hospital de Emergencia. Estamos a lo que es la espalda del Parque Huasca. ¿Lanzar la invitación entonces? Nada, vecinos, vecinos de Villa Salvador, de Lima, de todo el país, pueden venir aquí a encontrar bueno, bonito y barato. Y por último, seguro. Como paseo. Y seguro. Y seguro, sobre todo. Hemos hablado también de seguridad, tranquilidad, todo bien. Todo cubierto. Voy a poner las redes de nuestros amigos de la cachina Villa de Salvador ahí para que puedan seguirlos, puedan estar al tanto también y, por supuesto, visiten el lugar. En mi caso, dilo nomás, Perú Instagram. Nos vemos. Tú también. Dilo nomás. Chao.